Dice, diciendo un circuito de apertura, ganas un coche, existen cuatro entradas. Mirando la figura A, B, C, D. Y cinco salidas. No, entonces lo que es largo porque tiene las cinco salidas, pero vamos, no. Una. Esto tengo que hacerlo todo largo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No me cabe. Voy a tener esa vaselina. Para que quede. 12. 13. ¿Cómo? 14, 15, a ver, si me cabe. Venga, 0, 1, 0, 1. Entonces lo que, esto en vez de ser un ejercicio son 5 ejercicios, ya está. Porque para cada salida tienes que hacer uno. Ahí está. No, la tabla es. Bueno, tienes una tabla. Pero tiene que hacer un mapa de Carnot distinto para cada uno. El mapa de Carnot es lo que hacemos los cuadritos. A ver. M, motor de la puerta. Se tiene que abrir. Sí. Sí. Esto es, detector del coche de la entrada. No, estamos a 9. Te quedan 14 días para acertar. Llave. Detector de coche salir. Y llave de abrir dentro del garaje. Llave dentro, llave fuera. No, llave dentro. Entonces, claro, tiene un detector de cosas en la entrada, la llave para entrar y luego un detector que quiere salir y la llave para salir. Motor de la puerta. Se tiene que abrir si hay un coche en la entrada y se acciona la llave de entrada. Es decir, estos cuatro, ¿sí o no? Está claro. Y no hay nadie dentro. Si no hay nadie, o sea, si no hay nadie dentro que quiera salir. ¿Vale? A ver, si hay uno entrando y otro saliendo, no se tiene que abrir. Se tiene que estar cerrado y dejar salir al otro. Entonces aquí también tiene que ser un cero. Y los demás cero. Espérate. Dice la luz roja R1 se tiene que encender. Si hay alguien dentro que quiere salir. Si hay alguien dentro que quiere salir. Esta no. Se ha metido la llave. Yo supongo que quiere salir, quiere decir que acciona la llave de entrada. Yo lo voy a suponer. ¿Cómo? A las 12. Se tiene que encender. Si hay alguien afuera y dentro no hay nadie. No, la luz roja. La luz verde 1. Se tiene que encender si hay alguien fuera y dentro no hay nadie. Si hay alguien fuera y dentro no hay nadie. O sea, 1-0, 1-0. La luz roja R2 se tiene que encender si hay alguien fuera que quiere entrar. Si hay alguien fuera que quiere entrar. Es que lo estoy haciendo al revés, y yo.
Pues estoy pensando. Entonces, si hay alguien fuera que quiere entrar, si hay alguien fuera que quiere entrar, sería este, pero es que ese está al revés. Es al revés. Si hay alguien dentro que quiere salir, es la R1. Si hay alguien dentro que quiere salir, sería esto, pero yo he supuesto que mete la llave. Mira, este. Dice, la luz V1 se tiene que encender si hay alguien fuera y dentro ni nadie. Esos dos. La luz roja R2 se tiene que encender si hay alguien fuera que quiere entrar. Que la da la llave, o sea, estos cuatro. Si hay alguien fuera que quiere entrar. Cosa en la entrada, llave de fuera, la da la llave y quiere entrar. Y la luz V2 se tiene que encender si hay alguien dentro y fuera no hay nadie. Hay alguien dentro y fuera no hay nadie. No. Todo también. No dice nada de la llave. Dice, si hay dos cosas en la entrada y dentro y los dos tienen la llave a la vez, las luces deben de indicar que tiene preferencia el de dentro. Y la puerta se abre, es decir, en este caso tiene preferencia el de dentro, es decir, el de dentro es la V2. Se tiene que encender la V2 y el motor se tiene que abrir, que está puesto aquí. Y la roja 1 se tiene que abrir también. Algo así.